Tacitas también. Bien, ¿ah? Está con tus tacitas. Está pero agua nomás. Pero está paja la taza. A ver, mi querido. Luis Carlos Burneo. ¿Cuál es la cámara que utilizamos para los mini portrait? ¿Esta es? Voy a mover esto un poco. ¿Quieres que abra esto? Esta. ¿Se le está comiendo un poco la humedad? ¿Qué se le está comiendo un poco la humedad? O sea, antes no tenía pues estas cositas así. ¿Qué cámara es esa? Cuéntame, por favor. Polaroid Mini Portrait 402 el modelo. Lo que pasa de esta cámara es que tiene cuatro lentes. Uno, dos, tres, cuatro. Puedes tomar una foto y que las cuatro te salgan igual, pero si tienes las tapitas para tapar los lentes, tomas pues cuatro fotos, ¿no? En una misma foto. En verdad no uso esta cámara que hace 8 años, fácil. Este es un amigo fotógrafo, David Jumpa, es fotógrafo comercial. Esta fue la primera que tomé con esta cámara. Estaba con mi amigo Dante Pineda, fotógrafo también. Este es mi amigo Luis Carlos Burneo, ¿lo conoces? Tremendo youtubero. Oye, qué paja se da como de colorado, ¿no? 3, 2, 1, va. ¿Qué fecha estamos? No sé. No sé, weón. 8, 9, creo, ¿no? Bueno, es mediados de enero, de marzo, y estamos en mi sala. Hemos armado una escenografía para un late night show de la habitación. Justamente hoy empezábamos a hacer las pruebas o los pilotos o lo que sea, y las luces que tenemos, puedes poncharlos, se va a quemar todo. Están demasiado fuertes. Necesitamos otro tipo de luces. Y eso es todo. Chao. Hola, gente. ¿Ah? A mí, yo quiero la pregunta. ¿Cómo? Yo quiero la pregunta. Ya, buenazo. Ya salí en un video tuyo. ¿En cuál? En el de qué le dirías a un ratero, una cosa. Ah, sí, en la Católica. En la Católica. Ahora, ¿puedes entrevistarme? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿esa es tu entrevista? Espérate, estoy comenzando. Pendejo. Ya, ¿por qué siempre le das solo agua a tus invitados? La otra vez te vi por una tienda por tu casa, que no voy a decir por dónde, porque sé que eres medio palteado con eso. Y te iba a gritar, oh, compra algo más para tus invitados. ¿Esto es café? No, es agua. ¿Hay café? No. Cuando pasaste, decidieron pasar en Dubla. ¿Es agua? Agua, por favor. Agua. No, es que café no se puede porque nunca se sabe cuánto cargado va a querer el invitado que esté. ¿No tomas agua? ¿Estás a las huevas? No, sí tomo, agua. No, pero es excusa que no sabes. No, no es excusa, ¿no? Pero le pregunté, ¿pero hay café acá o no? No. Ha hecho una encuesta, inclusive, en Instagram. Ah, sí, te puse. No, por joder. No, pero ¿qué? ¿Puedes contarnos sobre la encuesta? Puse Spencer, mi invitado, mañana. ¿Quiere entrevistarme mañana? Pero no le quiere comprar café. Sí. ¿Voy o no voy? Claro. La gente dijo que no.
más del 50%. ¿Y tú presumías que no iba a darte café? Sí, por supuesto, porque te conozco. Sí, pero te di al pincho, totalmente. Y en ese entonces, cuando estaba acabando la universidad, a veces se me daba por hacer esténciles para grafitear, ¿no? Y a mis patas también les hacía esténciles con sus caras. Y decía, oh, mira, vos puedo poner tu cara en la pared y cosas así. Y entonces, un poco cuando yo alucinamos, oye, mira, 007, weón. Si le hacíamos así algo así como James Bond, algo así. Y por eso le pusimos el 007 como el logo de James Bond, pues, ¿no? Así un 007 bien grande. Y el stencil así también bien tosco de la foto esa que tenía. Bueno, acá estabas tú. Y la foto que utilizaste es esta, ¿no? ¿O esta? Ahorita vamos a la armada a la izquierda. ¿Esta de acá? Sí. Bueno, qué paja, se ha ido yendo un poquito el color, me encanta. En verdad tú ves como... Algo, creo que sí. O tal vez me he acostumbrado a la digitalización y es otra cosa. Y vamos a tomar la primera foto. Te voy a tomar 4 fotos ahí. Ah, no son seguidas todas, ¿no? No, son 1, 2, 3, 4. A ver. Y te sientas. Quédate ahí sentado para hacer esta medida. Metro 20 más o menos, sí. Listo. Ya esta primera con mascarilla. Ya. Yeah. Ah, no son seguidas entonces. No, son 4 separadas. Ya. Yeah. Y apagamos la cámara. Así, tal cual. Para contar cómo recuperé la ilusión, debo contar primero cómo la perdí o cómo siento que la perdí. Fue el año pasado, el más difícil de mi vida. El peor día fue cuando por fin no pude levantarme. Me había negado a llegar a ese punto. Me oponía rotundamente a estar así. Todas las mañanas me levantaba, salía a caminar, me bañaba, lavaba los platos, aspiraba la casa. Recuerdo decirle a Linda, muy convencido, montar bicicleta me hará sentir mejor. No sucedió así. De pronto lloré. Lloré como nunca había llorado antes. No me sentía particularmente triste por algo en específico. Simplemente el llanto me desbordó. Me tomó por completo. Y cada 15 o 20 minutos empecé a llorar nuevamente. Muy fuerte y de modo inevitable. Como si fuese un vómito o como si se me saliera la caca. Algo que ya no podía contener. En medio de eso, recuerdo pensar, ¿qué me está pasando? Recordé a mi papá, cómo hacia el final, muy angustiado, decía, cada día me siento peor, debe haber algo que pueda hacer. Debe haber algo que pueda hacer. Igualito con ojos cerrados. Oye, cuidado tú, ¿eh? Estoy acá tomando una foto, no te muevas, ¿ah? ¿Eh? Va. Ojos bien cerrados. 1, 2, 3. Dame eso. Es el señor de ahí. Estoy desempacando decenas de tazas de la habitación. Mi sala está abarrotada de ellas. Reviso que todas estén bien empacadas, que tengan stickers dentro, que la cajita blanca en la que viene se encuentre en buenas condiciones. Un
Una vez revisadas milimétricamente, las apilo una a una en una caja más grande. Me pone contento saber que las tendré listas una vez que deban partir a sus destinos. Siento que mágicamente las personas se interesarán en ellas si las tengo listas y ordenadas. Siento también como si estuviese ordenando mis juguetes para ir a jugar afuera con la esperanza de ser recibido. Todo eso siento. Esto lo escribí en Facebook en diciembre pasado. Quería volver eterno al momento en el que de pronto y luego de muchos meses me sentí vivo nuevamente. Ya no me importaba si nadie compraba mis tazas. El solo hecho de estar animado, jugando con ellas, me dio la ilusión de que tal vez y solo tal vez la gente podría quererlas y quererme. La sola posibilidad para mí era suficiente para estar tranquilo. Es hermosa esa pequeña sensación de sentir esperanza en algo, aunque dure pocos segundos. Es hermosa, escribió Rosemary en ese post. Me gustaba ver, chévere. ¿Qué pasó? ¿Todo el día están así? Todo el día están así, son niños, pues es así, es lo normal. Más bien, si no están así hay que preocuparse. ¿Sí o no? ¿Quieres verte después de 10 años? Sí, vamos. A ver. Ah, mira, aquí estaba. 25 grados, 1 minuto y medio, 90 segundos. Ya pasó, de hecho, ¿no? Sí. Vamos a pelarla. Yo le digo pelarla, no sé cómo se dice. En inglés es peel apart. Oh. ¡Mierda! Parece... no sé, una película de cine o algo. Pero está... o sea, no había planeado esto, pero está paja el registro con y sin mascarilla, ¿no? O sea, está registrando un momento, pues, ¿no? Puta, está linda. Voy a traer la otra foto para compararlas, ¿te parece? Ah, mira, qué curioso. Me acabo de dar cuenta que el... donde va la película, esta vez la puse... al revés, creo, porque mira, está abajo esto. Esa vez estaba abajo y ahora está arriba, ¿no? O sea, no es que tiene un orden en especial, ¿no? O sea, pero no acabo de dar cuenta de eso. 10 años después. 2010 dices, ¿no? Sí, casi seguro que sí. Y 2021. 21, bueno, 11 años después. Qué loco, 10 años antes. Oye, con otro pelo, otra vaina. Más marcas. Más marcas. De vida. Puta, claro, hermoso es eso. La gente no las quiere, pero... puta, a mí me encanta.